alguien que me dijo el cosplay iba a decir que lo iban a hacer. Dije, Marta, de tu madre. ¡Gracias!
Ya te ha tocado ir un poquito. Mira, ya me tocó ir y vemos que hay
dos castigos. Un castigo fue el de Roscoe y otro castigo fue el de Por lo tanto, se cancela la jugada y se repite la jugada entre el primer gol y la yarda cero. Todo lo que pasó en la jugada anterior no cuenta. Sí, como no cuenta. Aquí yo creo que el castigo va a ser muy lógico, va a ser un falso arranque del equipo de halcones, otra cinco de en primer gol en la llama 11. Nunca había visto un partido tan trabado, mi Paquito, en lo que llevo ahorita, en la pantera no había tocado que pañuelo tras pañuelo. Thank you.
izquierdo, que es conjunto Pantera, se prepara, puta, dispara. Tenían más hombres, tenían 12 hombres en el terreno de juego, pues, gracias, regálanos las 5 yarditas y vámonos en primera oportunidad de 5 yarditas. Un poquito, vamos a ir por esa anotación. Amigos, los invitamos a interactuar con nosotros. ¡Pantera! ¡Pantera! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! Gracias.
la necesidad de una patada corta ahorita por parte de la gente de aquí. Están ganando por el marcador. Yeah.
Thank you.
Venezuela. Bueno, hay tres castigos en el campo. Dos en bola viva y uno en bola muerta. ¿Sí? Entonces, pero espérame. Sí, aquí también. Sí, entonces, los dos castigos en bola viva se cancelan y el castigo en bola muerta repite a tercera oportunidad, pero se echan 15 yardas para atrás al equipo de Antonio, ¿no? Entonces, hubo un castigo, un holding de la defensa, una barra de la defensa, que eso se castiga. Y la bola muerta, el castigo en bola muerta por parte de Halcones, son 15 yardas más en,
espaldas al equipo de Panteras, ¿no? Con un, en una rudez innecesaria, ¿no? Pobrecita, hay balazos, dile entonces. Oye, ¿te la pasó? Primero mi fe.